Quasar TV, las noticias de Michoacán. Con fuerte presencia militar en su primer día de trabajo, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Alberto Reyes Vaca, realizó los primeros cambios en la dependencia al relevar al director y subsecretarios de Seguridad Pública y de Prevención y Reinserción Social. En la Subsecretaría de Seguridad Pública fue designado el coronel de Infantería, José Luis Castro Herrera, en sustitución de Jairo Moreno Gutiérrez. El también coronel de Infantería, Samuel Nares Hernández, sustituye a Orlando Padilla Benítez en la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social. A la Dirección de Seguridad Pública llega el teniente de Infantería, Eduardo Navarrete Montes, en sustitución de Jorge Pano Murga, quien estuvo como encargado del despacho durante algunos meses. Con información de Sandra Sainz Informa, Quasar TV. Diputados de las distintas fuerzas políticas en el Congreso de Michoacán celebraron la liberación de los 5 policías que permanecieron retenidos durante 12 días a manos de estudiantes normalistas. Pues yo veo con buenos ojos que los normalistas hayan accedido a liberar a las personas, en este caso a los policías que tenían retenidos. Pues eso de alguna manera se ve como una muestra de que al final están entrando en razón. Coincidieron en que no es la forma de presionar al gobierno para resolver sus reclamos de plazas automáticas. Con información de Dulce Arriaga, Informa Quasar TV. Legisladores de Michoacán discreparon respecto del anuncio que hizo el Procurador de Justicia del Estado de que a partir de ahora se mantendrá la secrecía en las denuncias que se presenten contra los normalistas que incurren en retención de personas, secuestros de vehículos y bloqueos de carreteras. La averiguación previa es pues no nada más un derecho de quien la integra, sino también una recomendación de que se mantenga en la secrecía a efecto de que pues se pueda tener el éxito pues de alguna manera que se pretende conseguir. La diputada perredista Selene Vázquez calificó como sucia la forma de hacer política del gobierno del estado, que deliberadamente dijo deje crecer los conflictos. Con información de Dulce Arriaga, Informa Quasar TV. Con un bloqueo en el libramiento sur de Morelia, afuera de casa de gobierno, unos 500 concesionarios y choferes del transporte público urbano protestaron contra el operativo que hace una semana implementó el gobierno estatal para retirar de las calles todas las unidades que no acreditan documentos para prestar el servicio. Como pueden apreciar, ninguna de las unidades tiene placas, ¿no? Son vehículos irregulares que están causando un daño al usuario. El titular de la Cocotra dijo que desde hace 13 años este grupo de transportistas opera bajo este esquema de ilegalidad. Para Quasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Más de 75 trabajadores de la Auditoría Superior de Michoacán que fueron despedidos el pasado 16 de enero mantienen la toma a las instalaciones y este viernes bloquearon el acceso al edificio en la avenida Lázaro Cárdenas para pedir su reinstalación. No vamos a aceptar ni liquidación ni la recontratación, queremos la reinstalación porque nosotros no dimos motivo para nuestro despido. Apoyados por las 22 organizaciones que integran la Asociación de Trabajadores de Michoacán, los manifestantes iniciaron este movimiento que dijeron solo terminará cuando sean reinstalados. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. Los productores orgánicos de Michoacán podrán certificarse de manera ágil, capacitarse, recibir asesoría para cultivar diversos frutales. Esos beneficios obtendrán de aprobarse la iniciativa de ley en la materia que promueve la bancada del PRI en el Congreso local. Estamos hablando de productos que durante su proceso de producción desde la semilla hasta la cosecha no se utilizan agroquímicos, no se utilizan insecticidas y herbicidas químicos, los hacemos en forma orgánica. Los productores recibirán asesoría para cultivar diversos frutales y así crecer su productividad para comercializar en el mercado interno y externo. A estos productos se les atribuyen propiedades médicas y no dañan el organismo como los cultivos tradicionales. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Quasar TV. Este martes se celebró el Día de Michoacán de Respuesta contra la Homofobia. Desde el año 1995 a la fecha están documentados 798 crímenes de odio en México, 54 se han presentado en Michoacán, las muertes han sido por diversas formas.
Los modos en que han sido cometidos estos crímenes, bueno, son 302 de armado con arma blanca, 161 a golpes, 98 por arma de fuego, 74 por estrangulamiento y 58 por asfixia. Se estima que en el estado alrededor de 350,000 personas tienen preferencias sexuales diferentes y por esa condición son discriminadas y despreciadas al enfrentarse a cuestiones de ideología. Para Quasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Quasar TV, las noticias de Michoacán.